Estimados participantes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Es un gusto poderme dirigir esta noche a cada uno de ustedes, darles la gran cordial bienvenida. Desde este día iniciamos lo que es el curso de Excel Intermedio, donde ustedes van a conocer y van a aprender diferentes técnicas que se necesitan a la hora de trabajar lo que son funciones dentro de lo que es Excel. Quiero presentarme para cada uno de ustedes. Mi nombre es Vanessa Cid Rodríguez Córdoba. Pertenezco al Centro de Formación Inglés Corporativo y es para mí un gusto ser su facilitadora, la persona que los va a orientar en estas 4 semanas en las cuales pues, vamos a estar conociendo un poco de todo lo que tiene que ver referente a lo que es un Excel intermedio. Quiero hablarles un poco de las normas de convivencia dentro de nuestra hora, en este caso de clase. Pedirles el favor de levantar su mano virtual cuando deseen realizar alguna pregunta, o en su momento pueden también activar su micrófono. Quiero decirles que esta clase que vamos a tener diaria, no solamente se trata que yo les venga a explicar, sino que también poderlos orientar. Y cualquier consulta que ustedes tengan, ustedes en cualquier momento pueden levantar su mano o activar su micrófono, que con gusto yo los voy a atender para poder, en este caso, despejar cualquier duda que ustedes tengan. Se les pide por favor guardar silencio en la hora de clase virtual. Desde el momento que ustedes ingresan a la sesión, esto está siendo grabado. Entonces, pedirles el favor que estén pendientes que su micrófono no se encuentre activo. Sé que en este momento tal vez algunos se encuentran ya desde su casa o en su trabajo. Entonces, para que no vayamos a escuchar algo que no debemos escuchar, pedirles el favor siempre que estén pendientes que su micrófono esté desactivado si no necesitan en ese momento hablar. Si no, pues yo voy a estar siempre pendiente de podérselo en este caso desactivar. Dirigirse con respeto y en este caso, pues se les pide por favor que puedan tener su cámara activa. Sé que nos encontramos desde la virtualidad, pero también es importante poder irlos conociendo a cada uno de ustedes, saber que ustedes están poniendo atención a la hora de clase que vamos a tener diaria y que además de eso, pues poder despejar cualquier duda que usted en ese momento se le presente cuando esté en ese momento pues explicando los ejercicios que corresponden a cada uno de los temas. Nuestra fecha con respecto al curso es de lunes a jueves. Iniciamos este día 30 de octubre y vamos a estar finalizando el 20, permítanme que no puedo ver, el 23 de noviembre. Ese va a ser nuestro último día de clase. Acá les he colocado, esta semana tenemos un día de asueto general, que sería el jueves 2 de noviembre. Entonces, solamente para esta semana nos vamos a ir hasta el día viernes. Quiere decir que la clase que tendríamos que tener el día jueves, por ser asueto, va a pasar para el día viernes. Entonces, pedirles el favor que solamente para esa semana nos vamos de lunes a jueves, perdón, a viernes, teniendo descanso el día jueves. De ahí, la siguiente semana siempre va a ser de lunes a jueves. Nuestras jornadas van a ser de 1 hora. En este caso, iniciando siempre a las 7 de la noche y finalizando, en este caso, ya sea 1, 2, 3 minutos antes de las 8 en punto. Nuestras horas van a ser 16 horas, en las cuales vamos a tener 1 hora diaria y vamos a finalizar en lo que corresponde a nuestra cuarta semana. Además de eso, comentarles que nuestra plataforma está activa 24/7. Usted puede ingresar en cualquier momento y poder ir a visualizar los contenidos que les voy a presentar en este momento en pantalla. Cuando ustedes ingresan a la dirección que se les ha proporcionado a cada uno de ustedes por medio de un correo electrónico, el cual ustedes han proporcionado en inglés corporativo, ustedes deben de entrar a only.inglescorporativo.net.
ingresar el usuario y la contraseña y les va a aparecer ya lo que sería el curso de Excel intermedio. Cuando ustedes ingresan ahí, van a entrar a esta pantalla, las cuales ya están activas las cuatro secciones que corresponden a las 4 semanas. Eso quiere decir que ustedes pueden ir avanzando en la medida que ustedes tengan tiempo. Si usted quiere ir en conjunto con lo que serían las clases diarias, está bien. Pero acá lo importante es que al finalizar la semana, sección 1 para todos igualmente esté finalizado. Finalizado la revisión de contenidos, que puedan realizar los exámenes cortos que se encuentran entre cada uno de los temas y además de eso, visualizar los videos que se encuentran dentro del aula virtual. Cada una de las secciones corresponde a un tema general, el cual está distribuido por 4 temas dentro de lo que es el aula virtual. Además de eso, cada una de las secciones, por ejemplo, para sección 2, tenemos un examen de medio curso, además de los 4 temas de la semana y de los 3 exámenes cortos que ustedes tienen, también van a tener un examen de medio curso. Entramos a lo que sería sección 3. Todo eso que les estoy mostrando en este momento, igualmente ustedes lo pueden visualizar ya en el aula virtual. ¿Qué es lo que les voy a pedir cada día, cada vez que nosotros ingresemos a la clase síncrona? Que ustedes puedan estar trabajando el aula virtual. Como les vuelvo a repetir, ella está activa 24/7. Ustedes se pueden conectar en cualquier momento desde su dispositivo, desde una computadora y poder llevar su progreso. ¿Cuánto es el progreso mínimo? Usted debe de completar el 80% como mínimo, si no es que el 100%. Y mis felicitaciones si ustedes lo van a hacer así. Porque eso quiere decir que ustedes han revisado todo el material que se encuentra en él. Cuando nosotros damos un clic acá a las opciones de lo que corresponde a los primer tema, nos vamos a venir para acá y entonces va a aparecerles esta pantalla que están visualizando. Si ustedes ven, ese día nos toca hablar de las funciones sí, que es una función condicional muy utilizada dentro de Excel. Acá van a poder ver la información, que en este caso sería la parte de la teoría, y además de eso hay un video, el cual acá la docente les muestra un ejercicio que ustedes pueden realizar en conjunto con él. Entonces, no solamente se trata de que ustedes vean material o de lectura, sino que también se encuentran videos tutoriales por cada tema para que ustedes también puedan irlos realizando en la medida que van avanzando. Además de esto, miren, abajo de lo que es el video, se encuentra un foro de discusión que voy a estar colocando diario. Tema visto, foro que se va a encontrar acá. Unos minutos antes de iniciar la clase les voy a colocar la pregunta. Y entonces, ¿qué deben de hacer ustedes acá? Dar la opción de responder. En este caso, ya ustedes tienen la primera pregunta que corresponde a este día, que dice así. ¿Cuál es la sintaxis o argumento que conforma la función sí en Excel? Quiere decir que ustedes pueden ir dándole respuesta a lo que es cada pregunta que yo voy a ir colocando diaria. Dentro de lo que sería el video, abajo de lo que es la información, la cual ustedes también tienen acá, el poder descargar el libro que presenta la docente para que ustedes puedan trabajar también lo que es el ejercicio. No solamente van a poder ver el video, sino que también acá tienen la opción de enlace, el cual pueden descargar este material o el libro de Excel. Y además de esto, después de realizar eso, ustedes tienen que venir acá y responderme a la pregunta que les voy a ir colocando cada día sobre el tema que vamos a ir viendo. Y así. Nuevamente, miren, por ejemplo, acá con la tercera opción que tienen, ya tienen un laboratorio que corresponde a 4 preguntas. Después de haber leído el material, después de haber visto el video tutorial, deben de pasar a la opción de preguntas y poder ir contestando. Acá lo importante es que son como autoevaluaciones. ¿Qué son las autoevaluaciones? Que al final le va a dar la respuesta y usted lo puede hacer las veces que quiera, hasta sacarse en este caso la nota de día.
Si, por ejemplo, usted en la primera llega a fallar en una pregunta, le va a dar la opción al final cuál es la respuesta en este caso que tendría que haber colocado como correcto. Y de esa manera, pues usted va a ir contestando y sacarse, en este caso, pues una nota de 10 al final. Así es como trabajamos acá el aula virtual. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar o ha quedado claro. Me dicen, por favor, recordarles que pueden activar su micrófono o pueden contestarme por medio del chat. Sí, ha quedado claro. Gracias, muy amable. Para los demás. Sí, todo claro. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, además de esto, quiero mencionarles que nuestro tiempo es corto. Me gustaría mucho que cada uno de ustedes se pudiera presentar, pero ya que el tiempo es muy corto, son solamente 60 minutos, les he colocado acá en el chat algunas preguntas que necesito saber de ustedes para poderlos conocer. Primero, que me coloquen su nombre completo, cuál es su área en este caso de trabajo, cuál es su pasatiempo favorito, de qué departamento es, si es de Santa Ana, de San Salvador, de San Vicente, de La Unión, y en este caso, sus expectativas para el curso. ¿Por qué usted quiso ingresar al curso de Excel Intermedio? ¿Qué es, son esas expectativas que usted tiene para el curso? Me gustaría poder conocer eso de cada uno de ustedes. En su momento, al finalizar la clase, yo voy a irme, en este caso, a poder leer cada uno de los comentarios y así poderlos conocer un poco más. Les voy a volver a colocar acá porque creo que algunos acaban de ingresar y eso creo que no lo van a poder visualizar. Entonces, se lo vuelvo a colocar acá en. Muy bien. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Vamos acá un poco a hablar de lo que es el objetivo general de lo que es el curso, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel intermedio y puedan aplicarlos en la elaboración de operadores, datos numéricos y de texto, fórmulas y en este caso funciones en Excel. Voy a ir tratando la manera no solamente de poderles explicar la parte de la teoría que es importante dentro de un programa. Usted no puede conocer un programa solamente viendo un video y trabajando la parte práctica. Usted debe también de conocer la parte de la teoría que nos dice el programa, que es cada función o cada acción que voy a trabajar dentro de él. Y para eso, para que usted lo pueda conocer, debemos de saber primero qué nos dice la teoría. Yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes que si alguna vez han aprendido Excel de una forma empírica, quiere decir que vi un video tutorial y así es como yo he venido aprendiendo, en este curso lo van a aprender la parte de la teoría que para mí es muy importante, como también son la parte práctica de los ejercicios o diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar lo que son las funciones. Como una pequeña introducción, dice que Excel es una hoja de cálculo que permite trabajar con tablas de datos, gráficos, bases de datos y otras aplicaciones, ayudando en el cálculo de ejercicios aritméticos y siendo de gran utilidad para las áreas de administración, finanzas, producción, etc. Este módulo está enfocado de manera inicial a conocer el manejo de estas herramientas, donde nos ayudarán a entender mejor las diferentes opciones, todo esto con el fin de dar un uso eficiente y completo a las funciones en los procesos de Excel, como funciones lógicas, validaciones y en este caso la parte de lo que es la protección de un libro, en la cual tenemos diferentes formas de poderlo realizar y poder conocer el concepto claro de lo que es una protección dentro de Excel, ya que hay diferentes formas de poderlo trabajar, pero en su momento también están los diferentes conceptos de poder entender qué es para Excel poder proteger un libro o poder, en este caso, crear una acción en la cual no me va a permitir en ningún momento, si yo no me sé una contraseña que se ha colocado el libro, poder en este caso trabajar.
Siempre voy a presentar mi agenda de cada día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Siempre lo que es nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y al final, como siempre, poderlos invitar a que puedan participar en el foro que se va a estar colocando cada día en lo que es nuestra aula virtual. Va a estar siempre abajo de lo que es el video tutorial que se muestra del tema de cada día. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan y utilicen la función sí para evaluar una condición como falsa o verdadera. En este momento, antes de iniciar la parte de la teoría, voy a dejar de compartir. Quiero, por favor, para los que todavía no han activado la cámara, creo que solamente Brenda la tiene activa, pedirles, por favor, a los demás si pueden activarlas. Y quiero hacerles una pregunta. Todos vienen del curso de Excel básico acá en inglés corporativo. ¿Me pueden levantar la mano los que vienen de Excel básico de inglés corporativo? Muy bien, gracias, Carlos. Ah, excelente. Muy bien, gracias, muy amables. Gracias. Les agradezco. Quiere decir que los que no han levantado la mano se han incorporado a Excel Intermedio. Pueden bajar la mano, gracias, les agradezco. Hoy levántenme la mano quienes vienen o inician en este caso en inglés corporativo en Excel Intermedio. Gracias, Pau. Ah, muy bien, gracias, gracias. Gracias, Brenda. Muy bien, les agradezco mucho. Entonces, quiero decirles que no solamente va a ser de mi parte de ir de la mano de poderles explicar, sino que también hay una persona que está encargada en inglés corporativo de poder estar siempre acompañándolos en cualquier dificultad que ustedes tengan ya en la parte técnica que tiene que ver en el aula virtual. Si usted tiene algún inconveniente al ingresar a la sesión, los de inglés corporativo se van a comunicar con ustedes porque al final lo que queremos es que ustedes puedan finalizar con lo que es el curso. Solamente son 16 horas. Créanme que estas cosas se van a pasar bastante rápido y yo voy a tratar siempre la manera que ustedes se emocionen de querer entrar a lo que es la clase para que ustedes puedan ver las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. También quiero invitarlos que el aprendizaje o la forma en la cual yo explique, si ustedes ya lo saben de otra forma, eso no evita la parte de aprender. Al contrario, están aprendiendo otras formas diferentes en manejar esta herramienta tan importante como lo es Excel. Entonces, gracias por contestar. Esto pues igualmente invita a que su participación siempre pueda ser activa. Nunca me voy a enojar porque usted esté levantándome la mano a cada rato. Al contrario, esto quiere decir que usted quiere aprender y en verdad, al finalizar la clase, pues usted quiere irse con saber lo que ha aprendido y trabajarlo de diferentes formas. También quiero mencionarles que les voy a estar colocando al final de cada semana un libro de Excel. Y eso es para que de mi parte poder saber que ustedes han aprendido cada uno de los temas que vamos a ir viendo cada día. No solamente que usted me responda si ha quedado claro o no ha quedado claro y yo lo vuelva a explicar y me diga sí, ahora sí quedó claro, sino que es aprendiendo y practicando como usted va a conocer más Excel. Entonces, siempre al finalizar cada semana, ustedes van a tener viernes, sábado, domingo y toda la semana siguiente para poder entregarme ese libro de Excel. Con esto quiero mencionarles que el libro no entra como una nota dentro de lo que es el curso, sino que esto es algo para que de mi parte yo pueda saber que ha quedado claro cada uno de los temas que vamos a ir viendo. Voy a compartir nuevamente mi presentación. Vamos a pasar en este momento a la parte de lo que es la teoría y la función sí. Es una función lógica dentro de Excel. ¿Y por qué es una función lógica? Porque él tiene una acción en donde puede ser verdadera
y otra donde puede ser, en este caso, falso o falso. Cuando nosotros trabajamos las funciones lógicas de Excel, primero nosotros debemos de saber qué es una función lógica y después poder saber cuál es la utilidad que yo puedo sacarle a esta función al trabajarla dentro de Excel. Vamos a iniciar con lo que son ejercicios bastante comprensibles a la hora de poder utilizar esta función y de ahí nos vamos a ir yendo a la parte como más avanzada en la forma que ustedes puedan ver diferentes formas que se puede trabajar lo que sería la función. Entonces, ¿cuál es el uso de poder trabajar la función SI? Dice que la función SI de Excel comprueba si se cumple una prueba lógica que le especificamos y en ella devuelve un valor si esa prueba es verdadera y otra si es falsa. Cuando nosotros creamos esta función en anidación, nosotros podemos hacerlo 64 veces esta función. Ya el día de mañana vamos a estar viendo la función SI, ya trabajándolo en su anidación, en la cual hay diferentes formas de poderlo trabajar. Yo les voy a explicar la que yo considero que de mi parte me ha funcionado. Y al final lo que queremos es que esa lógica que nosotros sacamos de Excel sea la correcta y no estar que de repente me dio uno o no me dio otro, o el resultado uno está correcto y el siguiente no, sino que automáticamente me pueda dar el resultado de todo. También dice acá que para poder trabajar esta función yo necesito saber una sintaxis. Quiero mencionarle que si usted va a trabajar una función y usted ha aprendido solamente a ver cómo se trabaja y nunca se ha dado cuenta que cuando activa la función aparece en la parte de abajo la sintaxis, estamos cometiendo un error, porque entonces estamos aprendiendo mal a la hora de poder trabajar una función. Si usted aprende a trabajar la sintaxis que muestra Excel a la hora de colocar el igual y colocar la función que usted va a trabajar, de esa manera le va a ayudar a poder trabajar cualquier función dentro de Excel, porque entonces usted va a ir conociendo la sintaxis que Excel da para cada función a la hora de poderlas trabajar. Y fíjense acá, mire, dice que la función sí, lo primero lleva una prueba lógica. Nuestra separación puede ser diferente. Puede suceder que en mi caso sea punto y coma. ¿Por qué va a ser punto y coma? Porque mi computadora la tengo como español España y es por eso que para ese país es punto y coma. O pueda suceder que su separación sea coma. ¿Por qué? Porque dentro de su ordenador, su computadora tiene español El Salvador. Entonces, hay dos formas de hacer separaciones de sintaxis. Uno puede ser por punto y coma y otro puede ser por coma. Muchas veces, cuando nosotros vemos videos tutoriales, la mayoría son españoles. Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos viendo el punto y coma y entonces lo trabajamos de esa manera. Cuando damos enter, nos tira error. Y entonces ahí estamos nosotros pensando si todo está correcto y estamos viendo cómo lo trabajó el video y estamos viendo cómo lo trabajamos nosotros. Y entonces en esta comparación no nos damos cuenta que si hubiéramos visto que nuestra sintaxis que nos tiraba Excel, la separación decía que era coma, entonces ahí hubiéramos evitado el estar revisando. Entonces, importante poder observar cuál va a ser mi separación dentro de lo que es mi libro de Excel dentro de mi computador. Entonces, ¿qué es una prueba lógica? Dice que la expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. Si el valor sí es verdadero, el valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadero. Y valor sí falso, dice que es el valor que se devolverá si el resultado de la evaluación en este caso es falso. Ahora bien, miren, este cuadro que les estoy mostrando, si usted quiere aprendérselo, si usted quiere tomar la captura de pantalla, háganlo. Este es el importante dentro de esta función.
Para esto nosotros debemos de conocer la función, cuáles son los argumentos a poder utilizar y la descripción de cada uno de ellos, ya que muchos consideran que al utilizar esta función solamente se trabaja como un valor lógico, y no es así. Ella tiene tres formas diferentes de poderlo utilizar. Tenemos la prueba lógica, es cualquier expresión que pueda evaluarse como verdadero o falso. Valor sí verdadero es el resultado que se devolverá si la prueba lógica es verdadera. Puede suceder que en esa celda yo necesite tener, por ejemplo, aprobado o reprobado o la palabra positivo. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo una prueba la cual voy a evaluar y ella me tiene que dar, por ejemplo, que sea positivo. Entonces voy a ocupar solamente el valor sí verdadero. Y también puedo ocupar el valor sí falso, que es el resultado que se devolverá si la prueba lógica es falsa. Entonces, estos serían los argumentos y descripciones que nosotros debemos de aprendernos cuando utilizamos esta función. Ahora bien, ¿qué hace la función sí? Permite evaluar una condición y devuelve un valor si la condición es verdadera y otra, en este caso, si es falsa. Tomando en cuenta que ya podemos ver qué es la función sí, en este caso, cuál sería su sintaxis, cuáles son los argumentos que yo debo de utilizar para poder realizarlo dentro de una celda, vamos a pasar en este momento a los ejercicios. Voy a compartirles mi libro de Excel. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. Sí, se Sí, mira. visualiza. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, tengo el primer ejercicio acá. Dice, escriba una función que entregue la palabra hola si en la celda hay un 1 o la palabra adiós si hay otro número distinto. Vamos a trabajar en la celda, en este caso, de. Cuando nosotros trabajamos una función dentro de Excel, creo que ya todos saben que el resultado lo vamos a tener en la celda. La sintaxis va a estar siempre vista en la barra de forma. Si usted hasta el momento no le han explicado que la barra de fórmula es importante en nuestra área de trabajo, yo quiero mencionarle que para mí es importante que ustedes siempre estén pendientes. Saben que muchos cometen un gran error a la hora de poder ayudar al compañero porque no ha trabajado bien la función. Lo primero que hacen es eliminarle todo y volverlo a hacer. Y eso no es correcto. Cuando nosotros vamos a explicar o nos están pidiendo ayuda, nosotros debemos de ir a ver la barra de fórmula y poder identificar a dónde ha cometido el error, porque al final lo que estamos o lo que nos están pidiendo es una ayuda. Y ayuda significa que le voy a explicar dónde cometió el error, no hacérselo todo, porque entonces él no va a comprender dónde estaba cometiendo el error. Entonces, siempre nosotros debemos de estar pendientes de nuestra barra de fórmula a la hora de colocar, en este caso, la cita. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a acá a igualar. Al igualar, voy a colocar la función sí. Y quiero que vean que si ustedes han trabajado alguna vez con el asistente de funciones, igualmente a nosotros cuando colocamos lo que es la función, nos aparece automáticamente lo que sería este cuadro emergente, en el cual al darle doble clic a la función que necesito, es donde va a aparecer la sintaxis con la que yo voy a trabajar. Prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. En este momento, si ustedes ven, yo tengo en la columna B diferentes valores. Entonces, quiere decir que yo voy a trabajar con lo que es la prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Entonces, para poderla trabajar, yo necesito identificar lo que sería mi prueba lógica. Y entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser B7. Esta va a ser la primera celda. ¿Se recuerdan de las referencias absolutas, relativas y mixtas? De ahora en adelante las vamos a utilizar mucho. Y entonces quiere decir que esta va a ser una referencia relativa. ¿Por qué va a ser una referencia relativa? Porque necesito que se desplace hacia abajo. ¿Puede ser una referencia mixta? Claro que puede ser una referencia mixta.
en donde voy a colocar absoluta la columna y relativa a mi fila, porque es la que necesito que se vaya desplazando hacia abajo. Entonces, ya que me está indicando que escriba la función que entregue la palabra hola, si en la celda hay un valor 1, quiere decir que yo voy a igualar esta celda y ella debe de ir a buscar este valor que se encuentra ahí. Si ella lo encuentra, esa es mi prueba lógica, voy a colocar punto y coma. Para cada argumento de texto que voy a colocar, siempre, siempre debe de ir entre comillas. Acá voy a colocar la palabra hola. Y en este caso, cerrar las comillas, vuelvo a hacer mi separación para el valor sí falso. Pueden identificar en este momento que se ha colocado acá en negrito, porque he pasado ya a lo que sería la acción de valor sí falso. Y nuevamente voy a abrir mis comillas en donde voy a colocar la palabra adiós. Voy a cerrar en este caso mis comillas y desde este momento, aunque es una función lógica básica dentro de Excel, yo puedo darle Enter en este momento y por haber activado ese cuadro y por haberle dado doble clic a la función, automáticamente me permite que Excel me cierre el paréntesis. Pero porque poco a poco con los temas vamos a ir avanzando, desde ya quiero enseñarles que siempre cierren su paréntesis. Eso les va a ayudar cuando necesitamos o Excel requiere que en las funciones cerremos los paréntesis. No vamos a estar pensando si los cierro o no, sino que desde ahora usted se va a acostumbrar siempre a cerrar el paréntesis al finalizar lo que sería la función. Tengo ya mi argumento. Ustedes pueden observar, mire, mi barra de fórmula. Desde el momento que yo ingreso siempre una función dentro de Excel, yo me voy a dirigir a mi barra de fórmula para poder identificar qué estoy haciendo. Eso me va a ayudar mucho, no solamente a estar viendo lo relacionado a mi trabajo, sino que también cuando me pregunten, también estar identificando dentro del argumento que mi compañero ha creado y que me está consultando, que le está apareciendo un error, poder saber qué fue el error o dónde está. Poder decirle, mira, no colocaste acá punto y coma, acá te faltó no hacérselo, porque entonces no estamos identificando en dónde se está confundiendo y se va a seguir confundiendo más, sino que poderle presentar que dentro de la barra de fórmula, identificar qué es lo que pasa. ¿Será el argumento? ¿Será en este caso en la sintaxis que el verdadero no lo coloqué correctamente entre comillas? Y entonces es por eso que Excel me va a arrojar un error dentro de él. Los errores de Excel ya ustedes los conocen perfectamente. En este momento, miren, le voy a dar Enter y ya que deja relativo el argumento o la celda, la cual representa la primera acción que estoy haciendo para que si él encuentra el valor 1 en esa celda, me arroje la palabra hola. Si no, me va a arrojar adiós. Si ustedes ven acá, me arrojó la palabra adiós. Voy a irme hacia abajo. Y esto quiere decir que si yo llegara a cambiar acá el valor que corresponde, me va a arrojar verdadero en esa celda donde coloque el valor 1. De lo contrario, toda aquella celda que no tenga el valor 1 me va a arrojar lo que sería falso, que es la palabra adiós. Muy amable. Gracias a los que están colocándome. Para mí, créanme que es importante esa información que ustedes están colocando acá. ¿Ha quedado claro este primer ejercicio que he explicado o tienen alguna consulta? Todo claro. Sí, está claro. Todo Gracias. claro, todo claro. Gracias. Muy amable. Muy bien, miren, voy a pasar en este momento al siguiente ejercicio y ahora vamos a crear dentro de lo que sería la función una prueba lógica con otra opción adicional. Dentro de la función sí, yo puedo colocar función, puedo colocar operador, puedo igualar. Cualquier acción que yo pueda trabajar dentro de ella, ya sea en este caso la prueba lógica o el valor sí verdadero o valor sí falso, va a estar correcto. Ahí va a ser el resultado que yo quiero obtener. Entonces, fíjense ahora lo que me pide el ejercicio. Escriba una función que entregue la palabra positivo si en la celda hay un número mayor
o igual a 5. Ah, automáticamente, sé que todos ya están pensando operador lógico dentro de Excel. Y la palabra negativo si hay un número, en este caso menor. Acá nuestra prueba lógica va a cambiar, porque primero me está pidiendo un operador, en este caso lógico. Recordarles que dentro de Excel tenemos los operadores aritméticos y tenemos los operadores lógicos que se utilizan mucho. Y entonces, estos operadores pueden ir o dentro de lo que es la prueba lógica o el valor si verdadero o falso. Si quisiera utilizar un operador aritmético, igualmente puede ir dentro de la prueba lógica, valor si verdadero o valor si falso. Voy a utilizar una función, puede ir dentro de la prueba lógica, puede ir dentro del valor si verdadero y puede ir también dentro del valor si falso. Entonces, ¿qué le voy a decir? Nuevamente, nuestra celda va a ser esta que se encuentra acá. Y ahora le voy a decir que él sea mayor o igual, perdón, mayor o igual que el valor 5. Si él lo cumple, punto y coma, voy a abrir en este momento comillas, va a ser positivo. Voy a cerrar mis comillas. Vean, por favor, voy a colocar punto y coma, ya me coloca valor si falso, voy a abrir nuevamente las comillas y entonces acá voy a colocar la palabra en negativo. Voy a cerrar en ese momento mis comillas y voy a cerrar lo que sería mi paréntesis. Ya tengo mi prueba, ya tengo lo que va a ser en este caso positivo o negativo o la opción que me va a arrojar siempre que va a ser verdadera o falsa. En este momento voy a dar Enter y al desplazarme hacia abajo, pueden ustedes observar que el resultado está correcto. ¿Y por qué? Porque he trabajado mi sintaxis según con la información que me están pidiendo. ¿Por qué les he colocado estos ejercicios? Porque acá yo quiero que ustedes de ahora en adelante nunca nos van a decir, mira, yo necesito esto, esto y esto, sino que a nosotros nos van a decir, mira, yo necesito ahorita que me dé este resultado. Y entonces nosotros debemos de pensar qué argumentos puedo utilizar, cuáles son, si puedo utilizar función, si puedo utilizar operador. Si puedo utilizar operador lógico dentro de lo que es la función y de esa forma poder obtener el resultado que quiero. Si ustedes ven acá, del ejercicio anterior, hemos pasado en este momento a trabajar otro ejercicio donde ya estamos utilizando un operador, en este caso, el lógico dentro de lo que sería la función sí. Muy amables. Gracias, gracias a todos los que están colocándome esta información que me va a ayudar mucho. Vamos en este caso, miren, a un tercer ejercicio. Nuestra vida laboral puede ser tanto de estudio, por ejemplo, yo soy docente, trabajo también para una universidad y a mí me toca mucho trabajar con esto, tanto con la parte de promedios, con notas, poder sacar en este caso cuál es la evaluación final de él. No lo requiere mi jefe con un valor numérico, sino que en este caso como texto, debo de utilizar la función sí para que me dé, ya sea si la persona fue aprobada o en este caso reprobada. Entonces, fíjense acá, miren, nosotros tenemos un cuadro donde están diferentes alumnos. Han trabajado con su nota para trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Tenemos la nota promedio, que en este caso la he sacado siempre con lo que es la función, y necesito sacar una evaluación. Me dice que con la función sí voy a colocar aprobado o reprobado si la nota en este caso es mayor o igual que 5. Con él, el alumno va a poder en este caso aprobar. Entonces acá, vean por favor, voy a igualar, nuevamente voy a colocar la función sí. Y entonces, ¿cuál sería mi prueba lógica? La nota promedio que tengo Medio. acá. Exacto, muy amable, gracias. Sería la nota promedio y entonces ahora nuevamente voy a utilizar un operador lógico donde va a ser mayor o igual que 5.
Si esto cumple, voy a colocar entre comillas aprobado. Y si él no cumple, punto y coma, voy a colocar reprobado. Entonces, nuevamente voy a cerrar acá mi paréntesis. Pueden visualizar la barra de fórmula que ya tengo ahí. Si F2 es mayor o igual que 5, si es verdadero, que sea aprobado. Y en este caso, si es falso, entonces que sea reprobado. Voy a dar enter en este momento y al irme hacia abajo, se pueden dar cuenta acá que todos los que se han aprobado, he colocado un formato condicional que igualmente ustedes ya lo conocen y quiere decir que todos aquellos que han aprobado me van a arrojar lo que es un color. Y para los que son reprobados, queda con su estilo, en este caso normal, de formato que traía en el cuadro trabajar. Entonces acá ustedes también pueden observar que ya sea con un simple valor que yo tenga, puedo también colocar lo que es un argumento con un operador lógico, como también en su momento, ya en nuestra vida laboral, si estamos trabajando con notas o estamos trabajando con cantidades, igualmente podemos colocar ya sea la palabra aprobado, reprobado. Hoy nos vamos a ir en este momento, miren, a un ejercicio en el cual vamos a tener que utilizar operador aritmético. Y fíjense acá, miren, leamos y siempre la información que nos pide. Si el vendedor vendió más de 1000, que gane el doble. Y si vendió menos, que lo deje igual. Es como que viniera mi jefe y me dijera, Vanessa, mira, si todos los vendedores vendieron más de 1000, colócales el sueldo doble. Pero si no, dejáselo igual. Es como que me están diciendo esto. Yo debo de analizar porque es algo que ustedes deben de aprender a Excel. Analizar qué es lo que nos están diciendo para poderlo trabajar. Si usted en su momento quiere empezar a anotarlo, quiero decirle, yo fui una usuaria que yo anotaba lo que me decían y entonces ya después me iba a analizar qué iba a trabajar en su momento. Y así es como fui aprendiendo a que me dicen y yo hago. Puede ser que en su momento yo esté trabajando ya funciones que tal vez no debería de haber colocado, pero eso es lo que yo entiendo. Y al final, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que el resultado sea el correcto. Que lo que nos han pedido esté ahí. Entonces, fíjense acá, miren, voy a igualar, voy a ayudarles acá. Yo soy la que voy digitando. Y entonces voy a colocar, sí, ¿cuál sería acá si alguien me ayuda mi prueba lógica? ¿Cuál sería acá mi prueba lógica? Ajá. ¿Cuál sería acá mi prueba lógica? Mayor, si la celda B4 es mayor que... Ok. Si la celda B4 es mayor. Ajá. Mil. Ok, colocamos en este caso un valor constante. Sería Punto y solamente coma. así la prueba lógica. Ajá. Punto y coma. Entre comillas. Ah, no, ahí ya no es comida, sino que sería otra función. Sí, si consideramos que gane el doble, cuando nos dice que Sería B4 por 2. Sería B4. B4 son las ventas. Sería B4. ¿Quién le Sería ayuda? el sueldo. Sería el sueldo, ¿ah? Ah, ok. C4 por 2. Entonces sería C4 por 2. Ajá. Por dos. ¿Y si es falso? Sería C4 nada más. Ok. Fíjense acá, miren. Tenemos en este caso a B4. Él tiene que ser mayor que 1000. Si es así, como prueba verdadera, este sueldo lo vamos a multiplicar por 2. Estoy colocando un operador, en este caso aritmético. ¿Por qué no colocamos comillas? Porque los operadores aritméticos no se colocan entre comillas. Lo lógico sí, pero los aritméticos no. Y acá me está diciendo
Si vendió menos, que lo deje igual, o sea, que deje igual el sueldo. Entonces, es por eso que acá se ha colocado C4, porque si no me arroja como verdadero, al cumplir en este caso mi prueba lógica, me va a tirar falso, que va a mantener el mismo sueldo que contiene la C. Entonces, vamos a dar Enter y al desplazarnos para abajo, pueden ustedes observar que tengo los resultados correctos. 1.200 se ha duplicado acá. 1.500 se ha duplicado acá porque tiene solamente de venta 1.000 y era mayor, entonces se mantiene. Acá se va a mantener y acá en este momento se ha duplicado lo que es el sueldo. Entonces, igualmente podemos obtener un resultado en donde se haga un valor numérico. Y si ustedes pueden observar que siempre se mantiene la sintaxis al estar dentro de una celda donde está la función, dentro de la barra de fórmula, pueden observar en este momento que ahí se encuentra cómo se ha realizado. Todo con celda, con operador en este caso aritmético y un operador lógico que se encuentra dentro de lo que sería el argumento al cual nosotros mandamos a llamar. ¿Ha quedado claro para todos o tienen alguna consulta? Está claro. Gracias, Liliana. Para los demás, recuérdense que pueden activar su micrófono. Gracias, Brenda. O pueden contestarme por medio del chat. Para mí es un gusto que cada uno de ustedes esté poniendo atención y que haya quedado claro lo que vamos explicando acá. ¿Ha quedado claro para los demás? Tengo 15 participantes ahorita. Sí, está claro. Sí, todo claro. Gracias, gracias. Muy amable. Muy bien, miren, vamos a pasar, no, vamos a pasar a este ejercicio. Quiero pasar a esto. Quiero explicarles acá, dentro de las funciones o esta función, nosotros podemos llegar a cometer esos errores involuntarios. Y pueda suceder porque es como la lógica que nosotros entendemos para poderlo trabajar. Fíjense acá lo que dice el ejercicio. Queremos evaluar, se desea saber si la población del departamento de San Salvador es mayor que la sumatoria de los departamentos de Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate. Si esto es verdadero, vamos a colocar el texto. La población de San Salvador es mayor que toda la zona occidente. Y si esto llegara a ser falso, vamos a sacar con función promedio de los departamentos de occidente, o sea, siempre Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate. Acá podríamos trabajar de diferente forma. Yo podría sacar en una celda la sumatoria de ellos y con esa celda poder decir que sea mayor que el departamento, en este caso de San Salvador. Pero mi jefe me ha pedido que dentro de ninguna otra celda quiere ningún otro valor porque pueden llegar hasta confundir los demás, sino que todo, todo se debe trabajar dentro de una celda. Y así es como vamos a obtener si va a ser verdadero o en este caso si va a ser falso. Cuando nosotros tenemos este tipo de resultado que nosotros queremos dentro de una celda, nosotros podemos trabajar en nuestra prueba lógica lo que es una función y aún así nosotros podemos tener resultado. Pero no hay que confundir operador con función. Son dos cosas muy diferentes. Ustedes creo que ya entienden que Excel, un paréntesis, no significa una operación en ningún momento. Eso lo miramos en álgebra, en matemática. Pero acá Excel, el paréntesis es separación. Eso es la identificación dentro de Excel, una separación. Por eso dice, los operadores lógicos se trabajan. Primero trabaja el paréntesis anidado, después el paréntesis, después trabaja en este caso los operadores, ya sea multiplicación, división, suma y resta. Entonces, esa es la jerarquía que lleva. Permítanme mirar.
Disculpe. Empecé a oír el fondo. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar acá. Miren, voy a igualar. Voy a colocar en este caso la función sin. Y entonces necesito sacar en este momento lo que sería mi prueba lógica. ¿Qué les voy a decir? Primero voy a ir a buscar San Salvador, que sería C8. ¿Y qué le voy a decir a C8? Si C8, voy a colocar un operador, en este caso lógico, es mayor, miren acá, que la suma, voy a utilizar una función de estos tres departamentos. Debo de cerrar acá mi paréntesis, esta es como una obligación. Si C8 es mayor que la suma de estos tres departamentos, punto y coma, voy a colocar entre comillas la población de San Salvador es mayor que toda la zona de Occidente. Cierro mis comillas acá y coloco en este caso punto y coma. Ya coloqué mi prueba lógica y mi valor sí verdadero. ¿Cuál va a ser mi valor sí falso? Promedio de estos tres. Ese va a ser falso. Acá, miren. Voy a cerrar mi paréntesis de la función y acá tomen en cuenta algo. Excel tiene algo que lo cumple a su perfección. Cada paréntesis de apertura o de cierre que nosotros tenemos siempre guarda un color específico para él. ¿Cuál es mi paréntesis de la función? Sí, negro. Entonces, cuando yo cierro acá, pueden observar que se activan. Y esto es importante porque mañana que estemos trabajando anidaciones, ustedes van a ir viendo al final cuando cerremos todos los paréntesis de las anidaciones que vayamos creando. Entonces, acá miren, importante visualizar el paréntesis que le corresponde ahorita al cierre de lo que es la función sí. Si todo está bien y les se ha trabajado bien al darle enter, si ustedes ven, cumple con la información que nosotros tenemos. Voy a colocar lo que sería el departamento que tenemos acá de San Salvador y los tres. Solamente al visualizarlos podemos ver que va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque la población de San Salvador es mayor que toda la zona de Occidente. No sé si ha quedado claro esto, se les ha explicado o tienen alguna consulta. Sí, está claro. Gracias para los demás. Se entiende muy bien. Gracias, gracias. Muy amable. Está claro. Gracias, Ángel. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, han podido observar diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar esta función sí dentro de Excel. Yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que siempre busquemos esta lógica que necesita el programa para poder entender cada uno de ellos. Nunca es un ejercicio difícil, sino que es de la forma en cómo usted quiera comprenderlo y entenderlo. Si usted tiene que leer dos veces para poderlo analizar, hágalo. En Excel nadie va a venir a decir que porque él lo hizo más rápido, entonces está bien. No, es quien lo analizó de la forma en cómo lo interprete y poder obtener siempre el resultado. Créanme que en lo que yo conozco de Excel, he visto muchos usuarios que me han dicho que sí pueden utilizarlo y a la hora de trabajarlo, siempre puede llegar a arrojar tal vez algún error. ¿Por qué? Porque así es el programa. Nosotros podemos pensar que sí podemos utilizar, pero si no encontramos esta lógica de ir buscando el resultado que nosotros queremos, de acoplarnos en esta sintaxis que nos da el programa para poderlo utilizar, podemos en su momento poder llegar a fallar. Pero está bien.
El fallar creo que nos ayuda siempre a mejorar y aprender más de los errores que nosotros podemos ir cometiendo. Entonces, estos serían los ejercicios que les traía para este día. Quiero nuevamente pasar acá a compartirles el aula virtual e invitarlos a que puedan participar desde ya en el foro que se encuentra en lo que es la sección de video. En la parte de abajo, así como pueden hacer la descarga del libro, también pueden acá visualizar. Agradezco, creo que ya hay una respuesta acá. Para poder responder, deben de ingresar a la pregunta y ahí da la opción de añadir una respuesta. Entonces, ya acá José ya dio su respuesta. Espero que igualmente así puedan ir todos contestando. Me encantaría mucho irles también respondiendo a cada uno de ustedes. Espero la participación también que puedan irme respondiendo las preguntas. Yo creo que, gracias, gracias Luis. Yo creo que ya algunos me han respondido acá. Mañana lo voy a volver a colocar para quienes no pudieron hacerlo, porque sí necesito saber esta información de cada uno de ustedes. Voy a dejar entonces de compartir. Hemos llegado a la finalización de la sesión. Siempre lo voy a ir dejando 3, 4 minutos porque después tengo otro grupo y debo de incorporarme. Espero que les haya gustado la clase de este día y que los motive a que puedan seguir intentando cada una de las sesiones. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches, noches. muchas Feliz gracias. noche para todos. Gracias, Buenas buenas noches. noches.